Amigo, voy a mostrarles el programa que hice para hacer la suma de esto. Igual en Excel está la función de autosuma, pero voy a hacerla con macros al F11 para que vean cómo se realizó. Miren, yo declaré una variable contador, activé pues la hoja, procesos, una variable contador, una variable suma, la suma. Voy a ponerle en cero, pues para aquellos que están aprendiendo y les han dicho que se deben inicializar las variables. Y coloqué a iterar mientras que hubiera datos. O sea, este while se hace mientras que no sea vacío. Coloco la suma igual a suma más celda. Lo que hay en contador. O sea que aquí ella va contador de uno en uno en esta, en la celda 1. Y el contador debe aumentarse. Aquí hago el when o en while y le asigno la suma a lo que hay en la celda 12.1. Entonces miren, aquí sucede eso. Estos números cambian porque tengo números aleatorios acá. Tengo la función de aleatorio, la pueden ver aquí. Entonces por eso cambia cada vez que lo corremos, pero está bien. Entonces miren, este es un ejemplo de cómo hacer una suma por medio de macros. Gracias.